Sí, pero que yo como cliente, que un abonado no deja de ser, aunque esto me vaya a costar ciertas críticas, pero desde la parte más pura es un cliente del club, yo no puedo exigir a Movistar, si pago la cuota más barata, que son 40 euros, no sé lo que vale el wifi en tu casa, no puedo exigir lo mismo que el que paga 150, que tiene toros, que tiene cine, que tiene todo, ¿no? ¿A qué te premio? Sigue Salvi, el cambio de ritmo de Salvi, el centro de Salvi. Viene Borja Iglesias, se lleva el cuero Borja, espera la llegada de alguien por banda derecha. Qué potencia física de Leñá, juega con José Arnaiz. Atención porque se puede quedar nuevamente José Arnaiz solo ante el portero, le acompaña el Choco Lozano. Vamos a ver, Arnaiz se la deja Lozano y el gol. Los centros son mucho más peligrosos. Machís, la diagonal es buena, se marcha Darwin Machís, vaya partida se está haciendo, la parada de Kise. José lo marca. Manu Barreiro, los pasos de Barreiro. Robo de Mariga, que buen balón, ahí está Diego y solo gol, gol, gol. Tropi con el disparo, otra vez el disparo de Tropi, el parador, gol. El envío de Curro con pierna izquierda, el remate, gol. Nosotros vamos a relatar los hechos de la frustrada compraventa del paquete de acciones que tiene Azabeco del Córdoba Club de Fútbol. O sea, no habéis fichajes porque no podemos, porque nos hemos pasado el límite salarial. Pero dicho esto, nosotros confiamos plenamente en nuestra plantilla. Plenamente. No tenemos ninguna duda de que nos van a sacar de esta. Con la venta del Córdoba Club de Fútbol en nuestra portada, y es que ahora sí, Jesús León es el nuevo dueño del equipo blanquiverde. La operación se ha cerrado esta mañana en Madrid y a esta hora acaba de finalizar una muy esperada rueda de prensa. Hoy estoy aquí como nuevo presidente del Córdoba Club de Fútbol. Yo ahora en la situación en la que estamos, para mí solamente hay un único objetivo, que es la salvación del equipo. Por lo tanto, es momento de unión. El único momento de hablar ahora es la salvación. Yo quisiera, en cierta forma, pues, que a partir de hoy nos dediquemos exclusivamente a hablar de deportivo, al apoyar al equipo. Es momento de unión. Y ahora pues contaros que estoy muy feliz de estar aquí, de venir a esta gran ciudad, la conozco bien y pienso que bueno, entre todos podemos conseguirlo, ¿no? Poquitas opciones en los centrales del Granada y por alto al atacante del Córdoba, que recibe escorada al costado derecho, se mete por dentro Sergi Guardiola, el pase para Alfaro, la devolución, otra más, Alfaro puede marcar, golazo, gol. Ayuda a Jovanovic, se mete por dentro de
Darwin Machís. Atención a Darwin Machís, puede disparar. ¡Golazo! ¡Gol! El centro de Kini, el balón que tropieza en Aitami. Línea de fondo, Salvador Agra, el envío. A punto de rematar Adrián Ramos, Koundé, ¡gol! En juego Ontiveros, que va a ser el encargado de botar esa falta cerradita. ¡Gol! Del Real Valladolid, el colmo de la mala suerte para el Córdoba. Acaba la primera mitad, se había cumplido ya el tiempo, faltaba solo por botarse esa falta. Y Javi Ontiveros, lo comentábamos antes, con toda esa maldad que tiene, cómo la ha puesto cerradita, con muchísimo peligro. Parece que es Javi Moyano el que finalmente consiguió, como ahí le indica su compañero con el griego. Ahí recibe de nuevo Ontiveros, buen balón para Gianniotas dentro del área, se cruza, atención a la caída, va a haber penalti. Penalti a favor del Real Valladolid en el minuto 59. Penalti, veremos la repetición, pero parece que algo infantil por parte de Alexander Quintanilla. Y acaba derribando, va a haber lanzamiento, ya lo va a lanzar el propio Gianniotas, el que lo ha provocado. Allá va el griego, pierna derecha, el disparo, paró Kisek, lo paró Pavel Kisek. Atención ahora al contraataque del Córdoba, aplaude el Arcángel, la entrada de Luismi. Y ahora ya se va a liar, atención, porque ha habido cartulina roja, tremendo. Y dice Luis César, que cómo ha podido permitir esto tremendo, lo que se acaba de montar. El futbolista Valera ahí va a encarar a Javi Moyano. Tiene cartulina, lateral del Real Valladolid. El balón atrás. Ayer se la acaba llevando a Sergio Guardiola, puede asistir, la pisa, balón atrás para Javi Galán, le puede pegar. No puede despejar el local, se la lleva Narváez. Sigue jugando. ¡Gol! 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 ¡G
Por el segundo palo, gol de Fernández. Marca el Córdoba, empata el partido. El Córdoba, la jugada muy buena del conjunto de Sandoval y el tanto en el segundo palo de Fernández. 6 de la segunda, Rayo 1, Córdoba 1. Buen gol, Titán. Guardiola. Del Córdoba, marca Sergi Guardiola. Marca el Córdoba que se pone por delante, que cree en el milagro, que se queda ahora mismo un punto de la salvación. Marca el Córdoba mazando para el Rayo, pero este gol le da mucho, pero que mucho aire al Córdoba. Que marcó Mota, el centro de Javier Alán. Siempre está Fernández para rescatar. Punto y entró. Entró el primer gol del partido para el Córdoba Club de Fútbol. ¿Quién sino Sergi Guardiola? Kim Araujo, que se marcha de Berta. Kim Araujo ante René Román. Puede ser ahora el 2-0. Gol de Kim Araujo. Los tres puntos que se quedan en Córdoba. Se da la vuelta, saca el centro. Cuidado, cuidado porque se adelanta el Córdoba, se adelanta el conjunto blanquiverde, llega el primero del partido en el estadio del Arcángel y este gol salvaría al Córdoba Club de Fútbol. ¿Quién iba a ser si no don Jofre Mateo? Otra zurda de la Liga 1-2-3, Sergi Guardiola. Del Arcángel, el balón que cuelga José Antonio Reyes, el salto de Aitami que viene, gol. Quintanilla, gol. Intentaba controlar en el área Rubén, despeja la defensa del Córdoba. Salta Lora, ojo porque se la lleva y se va a quedar solo Aguado. Mano a mano Aguado, puede llegar el tercer Aguado. Gol, 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 gol. Que vale una salvación para el Córdoba. Marca el tercer Aguado, que rompe a llorar el centrocampista del Córdoba. Vamos con el juego, lo que tenemos pendiente y lo que podemos contar es lo que pasa aquí, no lo que pasa en otros campos. Pelota dentro del área, corta. Ahora Barba, bueno, el Sporting 3-0 para acabar antes del playoff. No es una buena noticia, desde luego, para el Sporting. Se va a llegar al minuto 93. Sandoval casi empezando a llorar. Y bueno, cuando acabe el partido, foto, tú nos pides paso cuando tengas a Sandoval, porque eso va a ser un lío. Sí, sí. Eso es un sentimiento y yo creo que eso no se puede dejar caer nunca.
Córdoba Club de Fútbol, solo para valientes.